Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una mesa más de esta jornada SESHMIT, una mesa titulada Unidad Política y Comunidad. Y para no perder más tiempo, le voy a ceder la palabra en primer lugar a Pablo Bonavena, que es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, investigador del área de conflicto social en el Instituto Gino Germani. Actualmente está a cargo de la asignatura Sociología de la Guerra en la carrera de Sociología de esta universidad y ha publicado, tiene numerosas publicaciones y nos pareció interesante destacar su libro Guerra, Modernidad y Contramodernidad, que escribió junto con Flavián Nievas. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haber organizado las jornadas. Bueno, como dijo acá el compañero que me presentó, yo vengo, o estoy, no sé cómo es eso, en la sociología, y además soy, o pretendo ser, digamos, seamos más prudentes, pretendo ser marxista. Y efectivamente, como lo dijo él, trabajo con una iniciativa, con varios compañeros, hace bastantes años, que es el tratar de instalar a la guerra como un tema, como un objeto de la sociología. Esto tiene que ver porque es un objeto ausente, ¿no? Como temática de investigación, de indagación, de reflexión. Por supuesto hay excepciones, ¿no? Pero en general es ausente. Y en tal sentido, una de las acciones o de las cosas que hemos emprendido es esa materia que se llama Sociología de la Guerra, que tiene acá ya varios años en la Facultad de Ciencias Sociales, también está en la Universidad de La Plata y le hemos dado en algunas otras universidades. Pero bueno, ya tiene algún recorrido, ¿no? Esta aclaración es para decirles que, en realidad, si acá hubiese un público de gente ligada a la sociología, tal vez hasta le podía ser sorprendente que alguien de la sociología lea a Carl Schmitt. Es un autor lejano, en general, ¿no? Habrá alguna excepción, por supuesto, pero en general es un autor lejano, y como él dejara también la temática de la guerra, que ya les dije, ¿no? Nosotros, bueno, el hecho de ser una cátedra con una adscripción al marxismo y ser una cátedra que además, o un grupo que estudia la guerra, por supuesto, en realidad hemos desarrollado una relación bastante, fluida hacia Carl Schmitt, en realidad hacia algunos textos de Carl Schmitt. Inclusive nosotros en la biografía de las materias, en distintas propuestas, por supuesto eso va variando por año, hemos colocado allí textos como El Nomos de la Tierra y fundamentalmente La Teoría del Partisano, ¿no? Pero también, bueno, El Concepto de lo Político y algunos otros trabajos más menores, digamos, que nos han parecido siempre pertinentes, ¿no? Y nuestro vínculo entonces está mediado por el marxismo, especialmente por los autores que nosotros más trabajamos, que son, bueno, además de Marx y Engels, es Lenin, Trotsky, Mao, autores que además, como ustedes sabrán, eran muy importantes para el propio Carl Schmitt, ¿no? Y se nota siempre una importante, digamos, reivindicación de aspectos de esa obra, como ocurre en La Teoría del Partisano, ¿no? Y una mediación importante para nosotros también en esas lecturas desde nuestro espacio hacia Carl Schmitt, por supuesto, es Raymond Aron y Julien Frenn, son dos sociólogos que además de ocuparse de la guerra y del conflicto, cosa que no es habitual en la sociología, ¿no?, han inclusive personalmente tenido una interacción con Carl Schmitt, no solo, digamos, de debates generales, sino personales, ¿no? La base igual de la exposición en este caso va a ser La Teoría del Partisano, y tiene como referencia un artículo, si me permite, me voy a sacar el suelo. Perdón, me dio calor. Tiene como referencia un artículo de Ricardo Laleff-Lieff, que participa acá en la organización de las jornadas, ¿no?, que se llama Carl Schmitt, Límites y Potencialidades del Partisano,
que ha sido publicado en la revista Cuadernos de Marte, que es una revista del Instituto Gino Germani, que auspicia este espacio de sociología de la guerra, etc. ¿No? De alguna forma, mis palabras se instalan, ¿no?, en la pregunta que les voy a hacer en ese artículo sobre, digamos, cuál sería la vigencia de las conceptualizaciones de, y reflexiones de Carl Schmitt acerca del partisano a la luz de la guerra actual o de los enfrentamientos entre estados y grupos no estatales, ¿no? Yo he hecho un trabajo escrito, ¿no?, y voy a traducirlo en una versión seguramente un poco más rústica en esta exposición oral, ¿no? Pero bueno, esto tiene una serie de citas que acá no puedo volcar por cuestiones de tiempo, ¿no? Brevemente, esto tiene más espacio en el escrito, ¿no?, hago una pequeña descripción de las nuevas formas de la guerra que acá voy a traducir en un renglón, ¿eh? Ustedes saben que las nuevas guerras se caracterizan por su irregularidad, ¿no? Es el rasgo distintivo, a tal punto que inclusive se ha postulado la necesidad de ya no identificarlas más como guerras, y la nominación bastante extendida y aceptada ahora es la de conflictos armados, ¿eh? Hay quien dice, por ejemplo, que la última guerra fue la guerra de las Malvinas, en fin, ¿no? Sobre eso habrá solamente debate, controversia. Pero estos nuevos conflictos armados o guerras, como quieran llamarle, están caracterizados por el enfrentamiento entre una organización regular, estatal, ¿no?, y fuerzas que están constituidas, digamos, de manera irregular, usando el lenguaje del texto de referencia de Schmitt, partisana, un tipo de guerra que en el campo de los especialistas tiene varias nominaciones, o un conflicto, un tipo de conflicto armado que tiene varias nominaciones, ¿no?, guerra de cuarta generación, guerra asimétrica, ¿no? Bueno, en este caso yo diría son efectivamente conflictos asimétricos entre fuerzas estatales y fuerzas no estatales, ¿no? Y la emergencia de estas nuevas formas de la guerra ha generado una impresionante crisis en el mundo de los que la protagonizan, y todo lo que gira alrededor de eso, es decir, el mundo político, intelectual, académico, que gira en torno a los que desarrollan las guerras desde los estados. Y seguramente el paradigma de esta situación es el propio ejército o las fuerzas armadas norteamericanas, ¿no? Y hay una primera situación inicial de un enorme desconcierto frente a este tipo de conflicto que generó un muy álgido debate dentro del gobierno, de las fuerzas armadas norteamericanas, pero también por supuesto británicas, en fin, ¿no?, israelíes, ¿no? Y ese gran desconcierto, y yo quería en un renglón, ¿no?, por cuestiones de tiempo, ponerlo acá con cierto dramatismo sobre, dentro de la conversación, ¿no? Y voy a citar a un artículo de Max Mongering, un oficial del ejército norteamericano que escribe la Military Review, después voy a hacer alguna referencia a esta revista, que se llama El nuevo maestro del ajedrez mágico, el verdadero Hugo Chávez y la guerra asimétrica. Es un artículo del 2006. Y frente a la situación que se está viviendo como balance de las intervenciones norteamericanas y ante nuevas hipótesis de conflicto, en este caso es con Chávez, fíjense qué afirmación, ¿no?, lo que me parece que marca un poco la situación. Dice: los adversarios de la guerra de cuarta generación no son invencibles. Yo diría, trata de convencerse. Los podemos dominar y derrotar, ¿no? Ustedes fíjense, esa afirmación sintetiza, ¿no?, un estado de debate por la crisis que genera, ¿no?, la dificultad para enfrentar este nuevo tipo de confrontación, ¿no?
Y esto, fíjense, la importancia de esa crisis que abre un debate sobre qué es la victoria ante aquella frase que se generalizaba, que decía que Estados Unidos al final siempre gana la guerra en las películas, antes que se va a Afganistán, Irak. Hay una crisis respecto de, en realidad, cómo le va a Estados Unidos en los conflictos, y eso abre un debate que es el debate sobre la teoría de la victoria, así se lo nomina. Aquí tengo alguna referencia también de la Military Review, y aparecen interrogantes como los siguientes: ¿pueden ambos bandos ganar una guerra? ¿Un bando puede ganar en grande sin que otro bando necesariamente pierda en grande e incluso no pierda en absoluto? ¿Es posible que ninguno de los bandos gane en la guerra? ¿No? Toda una serie de preguntas tratando de establecer, digamos, qué es ganar, qué es perder, etc. ¿No? Esto tiene una enorme cantidad de connotaciones. Yo, por miedo a la falta de tiempo, no lo profundizo. Pero ¿por qué lo destaco, ¿no? Esto del peso de la guerra irregular, una crisis de una manera de hacer la guerra, ¿no? Que inclusive ustedes fíjense la profundidad, ¿no? Que abre un debate sobre qué es ganar, y ese debate está colocando, reactualizando algo que es un patrimonio muy importante de ese texto de Carl Schmitt, que es, ¿no?, una teorización en torno a una noción que es la de polaridad, que es absolutamente importante para el análisis de los conflictos. Y es allí, digamos, si ustedes quieren, un antecedente de un debate en la guerra actual, el de Carl Schmitt, que, por supuesto, se impone la necesidad de traerlo a la ponderación o a la evaluación sobre, digamos, qué es o cómo se resuelven los conflictos, etc. Es una de las dimensiones de la polaridad, ahora voy a hablar de otras, ¿no? Y eso evidentemente le da vigencia, ¿no?, aunque sea como un antecedente importante. Yo diría que hay más cosas, ¿eh? Pero eso es una cosa que quería subrayar, esa noción de polaridad, ¿no? En realidad, uno podría decir, y algo ya he hecho como ejercicio, que si uno quiere ver la vigencia de ese texto de Schmitt, sus proyecciones en la actualidad, debería ver la agenda teórico, político y militar que constituye ese texto y compararlo con la agenda teórico, política y militar justamente de la Military Review. Y van a ver una enorme correspondencia, ¿no? Como una agenda, como se dice ahora, ¿no?, que efectivamente tiene una impresionante correspondencia. Y ahí aparece en Adam Schmitt, perdón, en Adam Schmitt, en Carl Schmitt, me equivoqué, Fidero, en Carl Schmitt ahí aparece, digamos, un importante ejercicio para destacar de la construcción de un problema. ¿Qué problema? Él nos advierte sobre cómo una, y estas son palabras de él, concepción clásica, que ya está instalada con cierta eficacia, con cierta capacidad, digamos, de ser referencia, ¿no?, se puede transformar en un obstáculo epistemológico, ¿no? Y esto abre, digamos, un renglón, una temática de actual vigencia frente a las nuevas guerras y cómo les van a las formaciones estatales en las nuevas guerras. Y acá está el problema de cómo las doctrinas clásicas militares, sus teorías, las concepciones clásicas, en realidad colisionan con una novedad en el ejercicio de una forma de confrontación, ¿no? Y en el caso de Carl Schmitt,
ahí tenemos una forma de construir el problema a partir de la pregunta sobre el tipo de enemigo o el tipo de enemistad que inmediatamente lo lleva a instalar como temática la pregunta sobre, y el análisis, ¿no?, sobre qué tipo de guerra, qué tipo de enemistad, qué tipo de guerra, que a su vez, ¿no?, supone como pregunta qué tipo de entramado social genera ese tipo de enemistad y esa forma de ejercicio de la violencia material, ¿no? Y el nivel donde localiza Karel Schmitt en ese texto este tipo de construcción problemática es en el nivel de la estrategia, y como la estrategia hace al desplazamiento espacio-temporal de fuerzas, las propias, las del enemigo, etc., aparece con tanta centralidad en esa formulación de este problema, en Karel Schmitt, ¿no?, aparece el tema de la espacialidad, la espacialidad, o sea, qué enemistad, qué tipo de guerra, ¿no?, y en todo caso, qué tipo de entramado social, y como qué espacialidad, y uno diría qué temporalidad le corresponde. Pero él fundamentalmente desarrolla la cuestión de la espacialidad, ¿no? Ya tiene aquella famosa proposición que dice: el partisano no lucha en el campo de batalla, no tiene frentes declarados, más bien impone a su enemigo otro espacio, le impone un espacio distinto. Esto que aparece allí en el texto del partisano, la teoría del partisano, tiene una impresionante vigencia como tema, y acá evidentemente encuentra un antecedente a no desdeñar cualquiera que aborde la cuestión. También, para hacer una breve, así digamos, localización de este tema y su embargadura, les quería señalar que, por ejemplo, esa cuestión ha generado una nueva concepción de la espacialidad que desarrolla el ejército de Israel, sobre todo en la agresión a los palestinos, ¿no?, que donde se destaca un trabajo que se lo conoce como caminar atravesando muros, o sea, hay una nueva, dice, a la espacialidad que nos impone la resistencia palestina tenemos que construir otra espacialidad que no es ir por la calle. Nosotros vamos a atravesar las manzanas por el medio. Ustedes fíjense la densidad del tema, su proyección al hoy, ¿no?, y un antecedente en Karel Schmitt. Bueno, yo podía seguir así localizando varias cosas, pero en función, me parece, de la relevancia, yo les quería señalar dos o tres cositas más, ¿no? La noción de polaridad. Es indudable que es una, esta cuestión tiene un desarrollo, y en la teoría sociológica este es un tema que tiene mucha importancia pero poco desarrollo. Se da esa peculiar situación, y seguramente Karel Schmitt aporta en tal sentido, o al menos en alguna porción, ¿no? Yo, digamos, si tuviese más tiempo, quería instalar entre dos párrafos esta cuestión en otra vuelta de tuerca, pero simplemente lo voy a hacer señalando en un renglón algo que dice una persona que tiene un libro muy importante que se llama La lógica de la violencia en la guerra civil, que se llama Statis Kalibas, un libro importante sobre el tema, que dice: Schmitt no acierta en señalar el nexo entre la polarización y la guerra partisana. ¿Por qué tiene que expresarse la polarización de manera necesaria a través de esta forma de guerra?, se pregunta el autor, la guerra partisana. Frente a eso lleva a contraponer, ¿no?, digamos, ya hice una abreviación de esta cita,
una cita bastante más larga de Julien Frenk. Pero Julien Frenk lo que plantea justamente es que el mérito que tiene allí Carl Schmitt es, digamos, justamente haber codificado bien, no mal, como dice esta otra opinión, esta relación entre polaridad social, ¿no?, y la emergencia de la lucha armada en su extremo del desarrollo, ¿no?, que en la teoría sociológica eso es un debate que más o menos encaja entre dos bandos que son el marxismo, que en este sentido está más cerca de la opinión que tiene Julien Frenk sobre Carl Schmitt, y las llamadas teorías del conflicto social, que justamente reconocen la multipolaridad y que plantean que no necesariamente en su desarrollo deben organizarse en dos bandos. El marxismo dice no necesariamente, es probablemente y ha sido también históricamente, en más de una ocasión. Y ahí aparece entonces un debate muy importante sobre este tema de la polaridad, multipolaridad, y cómo se desenvuelve en el campo del conflicto social. En tal sentido, y ya voy a ir cerrando, en el marxismo eso se resuelve desde una premisa. Si bien el marxismo ha sido colonizado también por el pacifismo, en muchas versiones, hay algunas premisas que son muy importantes, sobre todo si uno mira este problema desde la teoría del partisano, porque Carl Schmitt tiene una enorme simpatía por los marxistas que le va bien, no por los marxistas que le va mal, como que es lo que ocurre en el mundo académico, donde Benjamin, Gramsci, a él le gusta Mao, Lenin, los que además dirigieron enormes procesos de masas. Nadie como ellos han dirigido procesos de esa magnitud, ¿no? Y a Carl Schmitt le fascina. Y justamente para el marxismo la paz no existe. La paz no existe. Y esto, ¿no?, digamos, generalizado, por ejemplo, al conflicto interestatal, politiza el conjunto de lo social. Y es notable cómo a Carl Schmitt lo seduce la fórmula de Mao Zedong, que dice la paz es una forma de enemistad. Es una forma de enemistad. Lo cual no significa que es un belicista nadie. Eso es una forma fácil de sacarse el problema, de decir, ya estos son todos belicistas. No. Pero esto es muy, muy importante, digamos, ¿no? Porque en el caso también de Carl Schmitt, ¿no?, la noción polaridad, enemigo, expande el concepto de lo político, como se dice, lo desterritorializa. ¿Qué quiero señalar? Y con esto tendría muchas cosas para, digamos, seguir fundamentando lo que les voy a decir ahora. Y inclusive esto se puede rastrear en lo bien que entiende el concepto de clase social Carl Schmitt en el concepto de lo político, como un antecedente de lo que uno después ve en la teoría del partisano. Lo que quiero señalar es que es indudable, ¿no?, que hay una correspondencia entre la teoría de la dualidad de poder o del poder dual y la polaridad que constituye Carl Schmitt en su teoría del partisano con antecedentes anteriores. No digo que sea exactamente lo mismo. Yo creo inclusive que no es que Carl Schmitt influyó al marxismo en este tema, creo que el proceso es notablemente inverso. Hasta, bueno, por supuesto, él lo reconoce mucho, pero quiero terminar con esto. Otra de las cosas importantísimas que se proyecta para pensar hoy, para discutir hoy, ¿no?, para teorizar sobre el tema de la guerra actual desde la teoría del partisano, tiene que ver con una nueva noción que se ha acuñado para teorizar sobre la guerra actual. Y esa noción, justamente, tiene que ver con la polaridad amigo-enemigo, y es una vuelta de tuerca frente a
el enemigo que plantea, ¿no?, el desarrollo de la fuerza revolucionaria, en el caso de Carl Schmitt, ¿no? Que en la nueva conceptualización, y es medio gracioso la forma de denominarlo, se lo llama el enemigo no cooperativo, ¿no? O sea, en el campo de la guerra o de los conflictos armados actuales hay dos tipos de enemigos, si uno está al día con la doctrina que la teoría. El enemigo que coopera con uno, aunque uno lo quiera matar, y el enemigo que no coopera, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver justamente con que hay cómo se construye la enemistad. Y cómo se construye la enemistad está en relación directa con el tipo de guerra y con el tipo de entramado social contra el cual se confronta. El enemigo no cooperativo es el enemigo que no coopera de manera estratégica, ¿no? Y esto es muy importante porque en realidad es llamativamente interesante establecer una línea de continuidad entre el enemigo en el marco de situación histórico concreta, ¿no? Esa figura, la teorización sobre esa figura, ¿no?, en la polaridad que construye ahí Carl Schmitt, ¿no?, en su proyección a lo que se conoce como el enemigo estratégico, el enemigo no cooperativo, que no coopera estratégicamente. ¿Y en qué fórmula? En la siguiente, ¿no? El enemigo cooperativo es otro estado, ¿eh? El enemigo no cooperativo, y eso abre todo el debate sobre la relación entre guerra y derecho. Y bueno, ¿se acuerdan lo que decía Carl Schmitt, ¿no? El partisano no reclama ningún derecho, ninguna compasión, y la actual doctrina militar que guía las intervenciones en los países donde se están desarrollando guerras, ustedes saben que, en fin, dice, si el partisano no reclama, tampoco nosotros nos vamos a preocupar por ello, y ahí está la prolongación en Adam Smith, de Carl Schmitt, con la cuestión de el estado de excepción. En definitiva, no tengo tiempo de fundamentarlo. Un texto como el de Carl Schmitt, Teoría del Partisano, es un texto que traslada para que conoce cuestiones que se están debatiendo en los estados mayores, en la producción de doctrina y teoría. Es un texto, o sea, esas conferencias que él da, que traslada ciertos debates que se dan en el campo militar a un campo académico. Bueno, en Marginal, en España, etc. Pero eso está en correspondencia con cosas. Eso, por ejemplo, tiene que ver con el diagnóstico de la creciente irregularidad de la guerra, que es la base del texto de la teoría del partisano. Carl Schmitt está trasladando, y en ese traslado, por supuesto, yo lo que quisiera destacar, ¿no?, es la importancia que le asigna Carl Schmitt a Lenin y Mao Zedong, ¿no? Importancia que además se le asigna en la época y hasta hoy, ¿no? Y que son justamente Lenin y Mao, ¿no?, dos textos fundamentales para desentrañar esa teoría del partisano. Bueno, algo dije, gracias. ¿Me pasa mucho? Ahora le vamos a ceder la palabra al profesor Horacio Cagni, que realizó sus carreras de grado y posgrado en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales en Buenos Aires. También se especializó en Política Internacional en Barcelona. Es investigador del CONICET y docente investigador del Instituto para la Diversidad Cultural de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y publicó libros, capítulos de libros, artículos de esta especialidad, tanto en diversos países de América Latina como España, Portugal, Italia y Francia. Bueno, gracias. En este día climáticamente de enemistad absoluta, uno está, es muy satisfecho de volver a un encuentro schmittiano, y felicitamos a los organizadores por este esfuerzo. Quiero simplemente, en el breve tiempo que tenemos, hacer una reflexión en voz alta sobre el rol de la Unión Europea hoy y una reconsideración de los grandes espacios a la luz de los acontecimientos en política internacional. Tengo el borrador acá, pues es algo que estamos en este momento, pero genial.
El siglo XX asistió a la crisis terminal del eurocentrismo y la emergencia de poderes extraeuropeos basados en principios internacionalistas, los Estados Unidos, la Unión Soviética y el consiguiente bipolarismo. Europa resignaba completamente su rol de prima donna internacional, pero a la sombra del tutelaje norteamericano a partir de los tempranos proyectos de fines de la década del 50 del pasado siglo, primero comerciales y después políticos, constituyó la Unión Europea, que hoy alcanza 28 miembros y es un esfuerzo mancomunado de los antiguos enemigos y sus epígonos y uno de los mecanismos de integración más complejos y aceptados. Sin embargo, presenta un interrogante. ¿Qué dice Schmitt en el concepto de imperio, derecho internacional? Dice, para tener imperium, que no significa imperialismo, la influencia política en un gran espacio se irradia con ausencia de intervención de potencias foráneas. Es curioso vislumbrar que ante la paulatina desvalorización del Estado-Nación post-westfaliano, y esto Schmitt, en la segunda introducción al concepto de lo político en 1960, lo reconoce, quedan como actores principales aquellas naciones que son grandes espacios en sí mismas: Estados Unidos, Unión Soviética, China, India, incluso como proyección el Brasil. En cuanto a la Unión Europea, la autoimplosión soviética y el fin del mundo bipolar lo coloca al viejo continente de nuevo como protagonista del acontecer internacional, y las fronteras de Yalta son revisadas a partir del 90. Pero se demostró el escaso margen de maniobra del viejo continente y la vigencia del panintervencionismo estadounidense en la crisis balcánica, donde uno de los gobiernos más mediocres, como el de Bill Clinton, tuvo que actuar en la guerra exclusivamente aérea contra la Serbia de Milosevic, ante la carencia de presencia de poder europeo en el área. La expansión de la OTAN en Medio Oriente, las guerras del Golfo, donde Europa fue arrastrada una coalición encabezada por Estados Unidos, la reconstrucción rusa con Putin, la globalización del terrorismo a partir del 11 de septiembre de 2001, han encontrado una Europa con una crisis económica e identitaria creciente y ahora con el gran problema de los refugiados. Entonces, la pregunta que muchos pensadores críticos europeos se hacen es: ¿Europa tiene imperium o carece de él? La pregunta de Raymond Aron del año 73, hace décadas: ¿Europa tiene vitalidad histórica para unirse efectivamente, para constituir una unidad efectiva? A pesar de la revolución del saber, que continúa siendo de Europa un lugar destacado en arte, ciencias, tecnología, como admite Walter Laqueur, los problemas económicos condujeron a una crisis de magnitud. La zona del euro no pudo ser ampliada, el euro no alcanza a ser la moneda internacional, que obligan al replanteo de la propia idea de Europa. Hoy asistimos a una redefinición del concepto de soberanía que obliga también a reconsiderar los grandes espacios. No en cuanto los gross round hayan perdido validez, sino en tanto han de ser revisados a la luz de los nuevos desafíos en política internacional. La expansión del atlantismo, la expansión del continentalismo, de nuevo tierra y mar de Schmitt vigente, y la globalización del terrorismo. Por un lado, la globalización terrorista. Nosotros, en aquella jornada del 2001, de Carl Schmitt, sosteníamos que era impensable, recién con el 11S, que la globalización no globalizara también la disidencia violenta. A lo que llamamos globalización de la guerra partisana terrorista con verdaderas ONG terroristas. El amigo Julio Pinto decía, esa palabra es un poco fuerte, pero hay las ONG terroristas con apoyo transnacional y de actores nacionales incluso. La teoría del partisano relaciona a la línea amigo-enemigo, como ya lo mencionaba el colega, rinde problemática la distinción entre guerra y terrorismo de acuerdo al derecho internacional post-westfaliano. Schmitt ve en estos conceptos una línea ahora difusa, que se ha dado en llamar guerra civil internacional, transnacional, pero que indudablemente es transversal a las naciones y los megaspacios. Por otros lados, debe ser comprendido esta revalorización del concepto de soberanía como una nueva forma de poder que se impone en las relaciones internacionales desde 2002. El paradigma determinante del combate por el orden mundial a partir de la declaración de Bush hijo de que se empleaban todos los medios y en cualquier lugar del globo para combatir al terrorismo internacional. Y es una habilidad distinta en las relaciones internacionales para definir una forma privilegiada de vida o distinguir un cuerpo político mediante un mecanismo racional y de procedimientos que hace que a los ciudadanos y sujetos políticos sean más dóciles y más disciplinados, como dice Agamben, innominables y pasibles de ser sacrificados en cualquier lado. En términos schmittianos, al nomos de la tierra dividido
en una apreciación de un nomos terrestre, y como ahora se ha dado en llamar un nomos del mar, debemos añadir un nomos desterritorializado o una lucha desde un lugar sin frontera, ni terrestre ni marítimo. Pero frente a frente, además, continúan los Grossraum. Paul Varey decía que la Europa occidental era geográfica y geopolíticamente un apéndice de Asia. En los hechos, Europa siguió fiel al occidente post-1945. Y ahora la culminación. El Tratado Atlántico, comenzado en 1941 con el Pacto Atlántico y continuado con la OTAN luego de la Segunda Guerra Mundial, culmina ahora en el Tratado Transatlántico, un gigantesco mercado de intercambio entre Estados Unidos y Unión Europea, en los hechos bajo égida americana, 800 millones de consumistas, la mitad del PBI del planeta y el 40% del comercio mundial. La idea partió de la alta finanza hace unos 20 años en los corredores de poder de Washington y Bruselas, que se empeñó a pergeñar este superespacio, este gran megaespacio. Pero el 14 de junio de 2013 entró en fase activa cuando los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea otorgaron mandato exclusivo a la Comisión de la Unión Europea de negociar con la administración norteamericana los criterios de realización del futuro mercado común transatlántico, uniformando los reglamentos europeos a los estándares americanos y uniforman también otros criterios sobre el medio ambiente, niveles de salud, finanzas, etc. En los hechos, es una concreción y profundización del Plan para Europa de Brzezinski de febrero de 1995, en Foreign Affairs, que en los hechos era extender la OTAN hasta las narices de Rusia, incorporando la Europa del Este, cosa que efectivamente ocurrió. Y en ese entonces, Rusia había heredado la debilidad de Gorbachev y Yeltsin, y Brzezinski dice textualmente, Ucrania es demasiado grande e importante para Rusia como para que Occidente lo ignore. Y aquí nos introduce al otro megaespacio enfrentado al proyecto atlantista. Se trata de la Unión Euroasiática basada en la Rusia de Vladimir Putin. Unión internacional, comercial y política implementada a partir de enero de 2015, basada no en los principios de la Unión Europea, de igualdad y democracia de sus partes integrantes, del rol del derecho y de los derechos humanos, sino en una organización jerárquica donde las partes integrantes están políticamente subordinadas a los grandes lineamientos estratégicos de Moscú. Para esto, para Putin, es fundamental que Ucrania integre esta unión, una Ucrania con un gobierno afín a Moscú. De allí la lucha por Ucrania, el papel de la población rusa en el este y sur del país, los rebeldes armados prorrusos, la negativa de Kiev que busca el apoyo de la Unión Europea, la argumentación rusa de que las protestas ucranianas remiten al Tercer Reich con el cual había colaborado, etc. La Unión Euroasiática es enemiga de la Unión Europea, no en estrategia tanto como ideológicamente. La Unión Europea, basada en una lección histórica, luchar contra el comunismo y el fracaso de la alternativa fascista para unificar por la fuerza. Y el resultado es el sistema basado en el libre mercado, libre movimiento de personas y estado de bienestar. La Unión Euroasiática, o ideología euroasiática, es presentada por sus defensores como totalmente opuesta a la democracia liberal. Fundada en 2001 por el politólogo ruso Alexander Dugin, de gran influencia sobre Putin, propone la realización de un megaespacio que conjuga aspectos tradicionales y modernos y la identificación de Moscú con la Tercera Roma. Ojo aquí, Mikhail Agursky, ese excelente libro, The Third Rome, del año 1987, antes de la caída del muro, señala que esta concepción de la Tercera Roma en su forma original es una visión universal del Imperio Ruso en ese momento cementado en la ideología comunista. Dugin y sus seguidores también incorporan la lectura de Carl Schmitt en la Fundación de la Geopolítica en 1993, acentúan el aspecto de Carl Schmitt como mayor pensador antiliberal, como lo dice McCormick. Estas fuerzas ya se manifestaron en su momento como oposición conservadora a la perestroika y la glasnost de Gorbachev y Yeltsin, a quien consideran traidores a la casa rusa. Putin es una versión más lúcida y equilibrada de esta corriente, pero que se nutre de esta visión. Para Schmitt, recuerden que la tragedia de Weimar fue la disolución de lo político en lo social. Putin dice que la política está en peligro. Y si la distinción esencial de lo político es la dicotomía amigo-enemigo, para Putin significa la reafirmación de lo político. Esto está en Richard Sanka, Putin, Russian Choice, que lo acaba de editar Routledge. El realismo político interior también lo aplica Putin a su manera, le es indiferente los debates del Parlamento. Además, Schmitt es reivindicado en Rusia por su definición de que el poder soberano es el que decide en estado de excepción, lo cual legitima un discurso antioccidental, antinorteamericano y antiliberal. La retórica de la unidad está basada en Rusia en la movilización del patriotismo, dicen Lena Johnson y Stephen White, Waiting for Reform Under Putin and Medvedev. Ahora bien,
El propagandista mayor actual de la Unión Euroasiática es Dmitry Kiselov, director del multimedia estatal que encaminó la campaña de Putin contra los derechos de los gays, la integración con Europa, quien ven como la madre de todos los vicios, y Putin, te puedes poner en YouTube, de discursos públicamente contra la droga, la homosexualidad, la frivolidad de Europa, el occidente en general. Si quieren suicidarse, háganlo, pero no nos arrastren con ustedes. De este modo, Putin coloca a Rusia en una perspectiva de catejón. No olvidemos que ha sido ridiculizado hasta por Charlie Hebdo, hace un mes, Putin, con gran enojo del presidente ruso. El escritor y publicista Robert Zubrin, presidente de Pioneer Energy, no vacila en señalar a la corriente eurasiática como contraria no solo al liberalismo, sino al entero consenso de Occidente, que recupera ideas de Haushofer, Schmidt y Mellen van den Broek. Así como Roma enfrentó a Cartago, Rusia lo hace con el orden atlántico anglosajón. La Unión Eurasiática pretende unir las repúblicas soviéticas con la Europa Central y Oriental, pactos con Irán, con Corea, con China, incluso tira siempre la perspectiva de una alianza con Alemania. Dado que entre sus premisas el ISIS pretende la conquista de la segunda Roma, Estambul, eso es lo que dice el líder del califato, existe un choque agonal entre los intereses de este califato y la tercera Roma moscovita. Cuarta Roma no habrá más, dice Iván el Terrible. Rusia apoya el régimen de Bashar en Siria y bombardea al califato para apoyar su base en Tartus, que es la forma de salir al Mediterráneo oriental. Pero ojo, también se presenta como defensor de la ortodoxia, como otro de los elementos componentes del populismo ruso, defensor de los valores tradicionales, patriótico y hasta religioso, defensor de la Iglesia ortodoxa. Schmidt en su Nomos, y aquí voy a pasar, digamos, la posta un poco, creo, a la colega. Schmidt en su Nomos recuerda que en la Edad Media el pontificado se podía constituir en una instancia neutral, es decir, capaz de arbitrar los conflictos entre príncipes soberanos, sacerdocio e imperio, entre autoritas y potestas. En 2006, la historiadora Brigitte Maslow-Waldmann de Innsbruck, esto está en Deutsche Welle, lo pueden buscar, sostuvo que el continente europeo necesita una legislación y constitución comunes, como era la ley fundamental del Sacro Imperio, amplia y a la vez ajustada a la comunidad, unida a una simbología fuerte. Un imperio, dice, capaz de recuperar a una Europa atenazada por el atlantismo y el continentalismo, que aspira a ser respetada, pero sin buscar la hegemonía ni la expansión imperialista, pero capaz de proteger a sus habitantes. Un orden pacífico ofrecido como alternativa a un mundo globalizado, dice textualmente esta historiadora. Claro, por un lado tenemos el mercado transatlántico que, como fuerza centrífuga, está tironeando a la Europa occidental. Tenemos la presencia firme de la reconstrucción rusa con Putin, que defiende la ortodoxia, los valores tradicionales, y cuyos advisors leen a Berdyaev, recuperan a Solzhenitsyn, a Carl Schmitt y a Erich Wegelin. Esto, hay bibliografía sobre esto que, bueno, cuando uno escriba el artículo, ahí está. Y por otra parte, la acción del Papa Francisco pareciera encaminada a ofrecer una instancia neutral. Fíjense ustedes que una ecúmene católica capaz de dar a Europa como heredera de la Romanitas, en el sentido de Novalis, ¿se acuerdan la cristiandad? Europa heredera de la Romanitas, una nueva unión como en el medioevo, mediando con una ortodoxia que siempre fue importante para Roma, no ya con los panzer, como el Collegium Russicum jesuita bendice la invasión de Operación Barbarroja, sino ahora de una manera mediadora y dialoguista, dialogando además con el Islam, que como comunidad jamás ha de ser identificada con el fundamentalismo, y mucho menos con el ISIS de creación occidental, frente a Hezbollah, lo que todos sabemos, y con un atlantismo protestante. Como se ve, los megaespacios siguen vigentes, pero con una dinámica acorde a estos tiempos. Por otra parte, en un mundo signado por una guerra civil intrastatal, en lo que Francisco llama una tercera guerra mundial en cuotas, cuando la línea divisoria amigo-enemigo pasa por la propia casa, Schmidt podría estar satisfecho de que su amado Hobbes continúa estando omnipresente. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora le quiero ceder
Le quiero ceder la palabra a Emilce Cuda, que es doctora en Teología Política en la Universidad Católica Argentina, donde también se desempeña como investigador en el área de Filosofía Política. Es docente también a cargo, con el cargo de titular en el área de Ética e Historia de la Cultura y profesora e investigadora de la Universidad Arturo Jauretche. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por haberme invitado y los felicito por armar estas jornadas. Pero antes de entrar en mi debate, quiero decir algo que los demás no están viendo. Y es que el colega que tengo sentado a mi izquierda trabajó con un borrador escrito, manuscrito, una cosa que ya no se ve usualmente, y eso, como decía García Márquez, es tener la virtud de sacar borradores directos, decía. No tenía tachaduras, quiere decir que todo lo que dijo lo escribió de una, como dicen los chicos, y eso requiere un reconocimiento. Bueno, yo voy a hablar, voy a hacer una lectura o una reflexión de Francisco a partir de los conceptos de Carl Schmitt, porque me parece que en el caso de este pontífice aplica mucho toda la teoría schmittiana para poder entender un poco cuál es su rol en un escenario internacional. Voy a poner tres ejemplos. Primero, la Ilíada, que es la primera obra de Occidente, donde el enemigo es honrado. La segunda, la Eneida, de Virgilio, donde el enemigo es criminalizado. Y la tercera, la Ciudad de Dios, de San Agustín, donde el enemigo es convertido. Y esto es muy interesante para entender el rol que juega en el contexto internacional bélico actual Francisco. En el caso de la Ilíada, si recordamos bien, Aquiles se enoja con Agamenón porque le roba la honra, ¿no? La honra era el premio del pueblo, la mujer. Y él le dice: yo voy a pelear contra los ilios que no me hicieron nada, ni siquiera me tocaron una oveja. Dice Aquiles: voy nada más que porque estoy de esta parte del pueblo y declaraste que ellos son los enemigos. Y cuando va a pelear con Héctor, Aquiles reconoce que no es un criminal, sino que ocupa, o sea, que es el par en la areté. Si hay dos virtuosos en ese momento, uno es Aquiles y otro es Héctor. Y Aquiles sabe que lo tiene que matar porque hay una diplomacia de los dioses que jugó en favor de los aqueos y no de los ilios, pero sabe que va a matar a un par. No hay una criminalización de Héctor. En el caso de Virgilio, en la Eneida, cuando Eneas, para tomar el Lacio, tiene que aniquilar a Turno, no lo puede matar. Hay un momento donde Eneas lo tiene del cuello a Turno en la batalla final y lo tiene que matar, y no lo puede matar porque no le hizo nada, pero no puede tomar el acto político, la decisión política que toma Aquiles, sino que tiene que criminalizarlo, y encuentra en su cabeza una escena que le permite convertirlo en malo a Turno y matarlo, que es una batalla donde muere Palante, uno de sus amigos jóvenes, uno de sus jóvenes militantes. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de aniquilamiento donde hay un respeto al enemigo y una criminalización. Pero en el caso de San Agustín, ya en el año 400, a la caída de Roma, la cosa se complica un poco, porque la ciudad de Dios, que es un libro maravilloso, no solamente porque es la síntesis de lo que es toda la filosofía antigua, sino porque sienta las bases de lo que van a ser los principios teológico-políticos de Occidente, ocurre algo interesante. San Agustín ve que a la caída del imperio no hay cómo constituir identidad por fuera de los límites de Roma. Entonces tiene que encontrar un nuevo mecanismo de construcción de la identidad que no está ligada al territorio. Y esta identidad va a estar dada por la religión. O sea, el bautismo es lo que convierte en ciudadano a cualquier persona que se encuentre en cualquier parte del globo, pasando ya lo que eran los límites del imperio. Entonces, es un nuevo modo que encuentra de constitución de la identidad por fuera de lo que había sido el Imperio Romano.
pero al mismo tiempo tiene que también determinar dentro de esa ciudad, una ciudad que no tiene territorio, la frontera entre la frontera política, entre amigo y enemigo. Por eso él habla de ciudad de Dios, es decir, hay una ciudad de Dios y una ciudad del demonio que conviven globalmente en el mismo espacio. Esta fantasía o esta visión neoplatónica de que el cristianismo habla de un reino acá abajo y un reino allá arriba, no es así. Eso es neoplatónico, pero no es cristiano. Para el cristianismo, estos dos reinos, que son enemigos, están en el mismo espacio. La frontera política se traza en los márgenes sociales. Esto es muy interesante, porque esto es del año 400, y la guerra pasa a ser una guerra cultural. El enemigo hay que identificarlo dentro del mismo espacio. Pero además, ese enemigo no aparece ni como un enemigo a honrar, ni como un enemigo a aniquilar, sino como un enemigo a convertir. O sea, uno por uno hay que rescatarlo para este lado. La guerra es permanente, o sea, no confunde batalla con guerra, que es un tema schmittiano. La guerra es permanente y la victoria segura. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con Francisco? Bueno, ustedes recordarán una frase de Bergoglio al momento de la disputa con Néstor Kirchner por el tema de la ley de matrimonio igualitario, donde es Néstor Kirchner quien juzga que la oposición en ese momento va a ser Bergoglio. Bergoglio se corre del lugar, deja la manifestación al arzobispo de La Plata, que es Aguer, y permanentemente hay una negociación de la que no voy a hablar, pero sí hay una frase que se filtra a los medios que dice: esto es la guerra del demonio. Y quienes no conocen teología, aparece el Papa como una figura medieval hablando de cosas que no tienen mucha lógica. Pero en realidad, esto viene a cuento para entender cuál es ahora la importancia de Francisco, si en lugar de pensarlo como pontífice de una de las tres religiones monoteístas, lo pensamos como jefe de Estado. Y si lo pensamos como jefe de Estado, es un jugador importante en el escenario internacional. ¿Por qué motivo? Primero, porque es un Estado que no tiene ciudadanos y al mismo tiempo tiene ciudadanos globales. Vale decir que si cualquier estadista en su campaña política hace promesas, luego tiene que legitimarse en el cumplimiento de esas promesas. Acá tenemos un jefe de Estado que no tiene que legitimar ninguna promesa, porque no hay ciudadanos directos. Pero al mismo tiempo, tiene ciudadanos en todos los estados. Y eso le da a este jefe de Estado algo que se conoce como autoritas. Es decir, una palabra que tiene legitimidad moral, atravesando todas las fronteras políticas. Y eso pone en jaque mate al concepto del soberano dentro de unos límites geográficos, porque va a haber otro soberano que, con autoridad y legitimidad moral para sus ciudadanos, que son los ciudadanos de esta ciudad de Dios, esta palabra de este jefe de Estado tiene autoridad. Esto genera lo que se llama un conflicto de doble obediencia. Yo trabajé ese tema, fue mi tesis doctoral, en el siglo XIX en Estados Unidos. Y esto es interesante porque el Papa es llamado a hablar en el Congreso norteamericano, y a quien lo llama le va muy mal. Ustedes saben que a quien invitó el Papa a hablar en el Congreso no le fue muy bien finalmente. ¿Por qué? Porque el Papa fue a hacer una actitud profética. La actitud profética no es la de adivinar el futuro, como se cree, sino la de la denuncia. Va a un Estado soberano hacer una denuncia, siendo él un soberano de un Estado que atraviesa todas las fronteras, marcando la división de amigo-enemigo, ya no entre Estados, sino al interior de cada Estado. Y él lo divide en culturas, a partir del documento de Aparecida, Gaudium Spes, Laudato Si. Él habla de la cultura del encuentro y de la cultura autorreferencial. Y ahí traza una frontera entre los amigos y los enemigos, entre lo que la teología argentina,
que es una de las variantes de la teología de la liberación, que es una contaminación con los conceptos peronistas, llama pueblo antipueblo, cuyos principales teóricos fueron Lucio Ojeda y Rafael Tello, hoy en la síntesis de Escanone. Es interesante porque esta línea entre pueblo y antipueblo la retoma Bergoglio como Francisco y aparece como cultura del encuentro, cultura autorreferencial. Y ahora vuelvo al tema de los americanos. ¿De qué manera traza la frontera? Con la denuncia. La denuncia, el problema de Schmitt es quien juzga, ¿no? El que juzga es soberano. Y cuando juzga determina amigos enemigos. Lo que hace Francisco permanentemente es juzgar. ¿De qué manera juzga? Con la denuncia. Con la denuncia pone sentido al conflicto y traza la frontera. ¿Y qué denuncia? Denuncia las causas y no los efectos. Y esta es otra actitud soberana, porque justamente lo que le critica la prensa, y no solamente la prensa, el politólogo boloñés fue uno de los principales, la nota de Pañi, la nota de Sanata, es, bueno, ¿por qué el Papa no habla de los presos políticos en Ecuador? ¿Por qué no habla de los efectos? Y el Papa no habla de los efectos, el Papa habla en Latinoamérica de las causas. Él dice, el problema es el sistema, el problema es el capitalismo que deshumaniza, que genera la cultura del descarte, y la prensa un poco se enoja, dice, no, pero ¿por qué critica el capitalismo y no denuncia los problemas de cada país? Bueno, ¿por qué esto es una actitud soberana? Bueno, primero porque ataca las causas, es un desenmascaramiento y no se hace eco de la pregunta que le marcaría la agenda. O sea, quien pregunta está marcando la agenda y está poniendo el sentido. Y quien responde se somete a esa pregunta soberana. Pero el soberano no es el que responde. El Papa no responde. No responde a esas preguntas y planta él el tema y juzga trazando la frontera entre una cultura que destruye y una cultura del encuentro. Esto es un problema para los estados y lo vio Estados Unidos al comienzo del nacimiento de su república, cuando empieza a perfilarse como la gran potencia industrial y necesita mano de obra barata y calificada. Entonces abre la migración irlandesa. Y todos los obreros irlandeses que llegan a Estados Unidos son católicos. Esto hace a la iglesia moverse de su eje, porque mientras en Europa la iglesia estaba con las élites y los trabajadores estaban con la izquierda, con el socialismo, en Estados Unidos la iglesia rápidamente gira y se pone del lado de los trabajadores. Y además porque los obispos irlandeses habían sido expulsados de Irlanda luchando en contra del veto británico, ¿no? Porque eran republicanos y demócratas. Entonces, estos mismos obispos son los que organizan a los trabajadores irlandeses y logran con Jackson, con el voto católico, poner a Jackson y conseguir de alguna manera la ciudadanía. Pero ¿cuál era el problema que tenían los obreros irlandeses? Que no se les daba la ciudadanía. Se los invita a Estados Unidos para dar la ciudadanía, que era una cosa que no tenían en Inglaterra, y cuando llegan a Estados Unidos les niegan la ciudadanía. ¿Y cuál es el argumento para negarle la ciudadanía? El conflicto de doble obediencia, porque no podían darle la ciudadanía a un individuo que ya respondía a otro soberano, porque el catolicismo era la única religión que tenía un soberano global. Lo que hace el protestantismo es invertir la relación iglesia-estado. En lugar de estar la autoridad máxima de la iglesia sobre el rey, se invierte y el rey pasa a estar, como todos saben, sobre el obispo. Entonces, lo que hace el catolicismo es separar iglesia-estado, y justamente esto le genera un problema a la República Norteamericana, y es cómo voy a darle la ciudadanía a personas que van a responder a dos puntas, van a responder a la República Americana, pero también van a responder a la legitimidad moral que tenga el Papa de Roma. Y esto es interesante, porque ¿cuál era el conflicto principal? Que si le daban la ciudadanía a los trabajadores irlandeses, una vez que eran ciudadanos, iban a empezar a demandar por derechos sociales,
porque hasta ese momento había derechos civiles, seguridad y libertad de expresión, pero los derechos sociales por los que estaba peleando Europa, en Europa los trabajadores no estaban en Estados Unidos, y la única forma que se podían garantizar es que estos trabajadores pudieran votar, y para votar tenían que hacerse. Entonces la forma de frenar para que toda la mano de obra calificada, barata y hasta esclava que constituían los irlandeses en el siglo XIX en Estados Unidos no avanzara con las conquistas sociales era frenar en la ciudadanía, y el argumento para frenar la ciudadanía justamente era el argumento de la doble obediencia. Ahora, esto aparece nuevamente en el siglo XXI cuando el pontífice romano como jefe de Estado va al Congreso norteamericano a denunciar. Las denuncias fueron fuertes, a nosotros no nos sonaron tan fuertes porque no estamos muy familiarizados con los conflictos internos de Estados Unidos, pero las cosas que dice el Papa en el Congreso tienen un significado muy fuerte al interior de esa sociedad. Entonces, esto generó un conflicto porque es una amenaza. Hay un soberano que tiene legitimidad dentro de los estados por encima de las soberanías particulares. ¿Está bien? ¿Cuánto tengo? ¿Está bien? Entonces, es importante cómo fundamenta... Bueno, entonces lo que quiero señalar es que este argumento de la ciudad de Dios que introduce San Agustín, que es una frontera cultural por fuera, atraviesa todo Occidente, pero se hace fuerte a partir del siglo XIX y ahora se ve con claridad con un papa que... de alguna manera toma esta posición de juzgar. Ahora, cuando él divide, cuando entras a esta frontera de lo político y divide el campo en dos, y él lo llama cultura, él va a hablar de la cultura del encuentro y la cultura autorreferencial, ¿cuáles son los fundamentos teológico-políticos que pone? Y esto es muy interesante, aparece en los documentos, y que no son solamente de Bergoglio, o sea, es toda la teología de la liberación latinoamericana, que aparece fuertemente en Aparecida en el 2007 y ahora directamente en Roma. Los fundamentos teológico-políticos sigue siendo el Dios. O sea, ¿cuál es el modelo de Dios que está a la base? Fíjense que el Papa todo el tiempo está haciendo un trabajo de desacralización, de desnaturalización, de desenmascaramiento de falsos dioses, cuando habla del consumo, sobre todo del consumo, pero... es interesante porque dice que debajo de estos dos modelos culturales hay dos conceptos teológico-políticos que siempre responden a una idea de Dios. Dice la cultura autorreferencial, que él califica como una cultura egoísta, responde a la idea del Dios uno. Y acá cobra mucha relevancia el debate entre Peterson y Schmitt en la teología política 1 y teología política 2, y sobre todo el texto de Peterson sobre el monoteísmo como problema político. Porque él dice... la cultura individualista, la cultura autorreferencial, tiene a la base una idea de Dios uno, que es la misma que inspira el modelo liberal decimonónico. Porque cuando Jefferson establece la Declaración de la Independencia y fundamenta la igualdad, la libertad en la igualdad, y la igualdad dice que los hombres son todos iguales porque fueron creados por Dios, ese Dios del que habla Jefferson no es el Dios judío cristiano, es el Dios del deísmo, que es el Dios uno. No es un Dios personal, solamente es un Dios creador, por lo tanto es un Dios que no pone pautas morales y tampoco es misericordioso, no se mete en la historia a sacar al pueblo judío y liberarlo, crea y se va. Entonces dice, esta imagen de Dios uno, que es la que inspira el liberalismo, da como imagen de hombre un hombre individual. Mientras que hay otro fundamento teológico-político que nace con el cristianismo como crítica al Imperio Romano, que es la figura del Dios Trino, porque la figura del Dios Trino da como imagen no un ser individual, sino un ser relacional. La figura del Dios Uno, que refleja la imagen de hombre como hombre individual, deviene en un modelo de justicia que es la justicia retributiva. Se reparten los bienes escasos de acuerdo al mérito. Mientras que el modelo que refleja el Dios Trino en el ser relacional genera un modelo
de justicia, que es la justicia distributiva, de lo, donde los bienes escasos se reparten de acuerdo a las necesidades. Y por último, los conceptos de igualdad y libertad pasan a tener otro sentido. La igualdad no va a ser entendida como identidad, entonces todo aquello que no es idéntico es aniquilado, sino que la igualdad pasa a ser entendida como equivalencia en el ser relacional. Y del mismo modo, la libertad no es entendida como tolerancia en el sentido moderno, sino que la libertad es entendida como afirmación de la diferencia. Entonces, estos fundamentos teológico-políticos, que hay que buscarlos con lupa, pero quizás ya hay muchos trabajos escritos sobre esto, no el campo de la teología, sino el campo de la filosofía política, es interesante verlo porque es lo que está permanentemente detrás de esta función profética o de denuncia que hace el Papa, que tiene una legitimidad moral atravesando fronteras y que al mismo tiempo va marcando sentido. Entonces, esto que se ve como una doble amenaza de un pontífice que aparece criticando el sistema, como dijo un obispo en la Universidad Javeriana el año pasado, por fin hay un papa que se mueve de la zona de la pelvis. Dice, pues, ahora la iglesia deja de estar en los diarios por problemas de pederastía y está todos los días en la tapa de los periódicos por cuestionamiento del sistema. Entonces, esto que sí es un dato relevante, me parece que para aquellos que trabajamos el campo de la filosofía política, es interesante estudiar el caso de Francisco en el plano de la política internacional y sobre todo, como mencionaba el compañero, hablando de los partisanos, que él llama misioneros, y permanentemente está convocando a un trabajo en la cultura que parece muy sutil, pero es más fuerte de lo que en principio aparecería. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted por su exposición. Le vamos a pasar la palabra en este momento a Ernesto Funes, que es licenciado en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Ciencia Política en la Universidad de San Martín, doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, profesor e investigador en las áreas de teoría sociológica y filosofía política, así como profesor en la Maestría de Ciencias Políticas de la IDAES y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Destacamos un libro de él que se titula La desunión, república y no dominación en Maquiavelo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a estas jornadas. Yo he tratado de atenerme en la presentación que sigue al título de la actividad de la mesa, Unidad Política y Comunidad, ¿correcto? Así que bueno, en base a eso y a el entendimiento más básico que tenía acerca del contenido de estas jornadas, yo no voy a hablar de temas tan actuales como los que se acaban de tocar, ni tan concretos, me parece. No voy a hablar de Mao Zedong, no voy a hablar del ISIS y de la Unión Europea, no voy a hablar del Papa Francisco ni nada por el estilo. No tengo nada para decir sobre todos esos temas. Tengo muchísimas cosas para decir en el café de la esquina, pero no aquí. Solamente voy a hablar de Carl Schmitt, que es lo único que preparé para hoy. Y en relación con este tema de la comunidad que figura en el título de la mesa. Quisiera empezar diciendo esto, que probablemente sea el hilo conductor de todo lo demás, que diga que son dos o tres cosas muy básicas, basándome además en la lectura de un solo texto de Carl Schmitt y en la referencia a un solo texto de Carl Schmitt, que es el concepto de lo político. Desde mi punto de vista, Carl Schmitt es un autor que hace importantísimas contribuciones al pensamiento político, no hay ninguna novedad en esto, pero quisiera enfatizar una en particular, que no tiene que ver ni con el concepto de soberanía ni de decisión, ni con la distinción amigo-enemigo, ni con ninguno de los conceptos clásicos y habituales. Creo que
una de las principales contribuciones al pensamiento político de Carl Schmitt, y probablemente en los últimos tiempos, por lo menos desde que fui convocado a esta mesa, se me ocurre que, o estoy particularmente sensibilizado a creer que sea la gran contribución de Carl Schmitt, la más original al pensamiento político, es que con Carl Schmitt y con una cierta afirmación muy conocida que hace este autor, queda definitivamente erradicada toda pretensión, toda creencia, toda relación que está establecida desde la antigüedad en el pensamiento filosófico occidental entre los términos política y bien común. La política, a partir de este texto de Schmitt, del año 27, del año 32, en su reescritura y en sus sucesivas reediciones, la política para Schmitt no tiene absolutamente nada que ver con algo que clásicamente en la historia del pensamiento filosófico se conoció con el nombre de el bien común. Si algo, si existiera algo a lo cual se puede identificar como el bien común tuviera el contenido que pudiera tener, esa cosa no es política. ¿Por qué? Porque Carl Schmitt, a partir del segundo parágrafo de su texto El concepto de lo político, nos explica con toda claridad y de un modo que todos ya sabemos y con mucha contundencia, que la política es una relación entre enemigos y que en eso consiste la política. Y que la relación entre enemigos se basa en un tipo de orientación y de disposición, por decir así, de las partes, que se llama hostilidad. Si no hay hostilidad, no hay enemistad, no hay, a partir de ese momento, política. La política se funda en la realidad existencial de la hostilidad entre los hombres. Esa es la definición de Carl Schmitt. A partir de ese momento ya no es posible seguir sosteniendo cualquier ilusión, por más ingenua o ilustrada que sea, acerca de que la política tenga algo que ver con cualquier cosa que se pueda llamar común. Y esto refiere al título de esta mesa, de lo que estamos discutiendo aquí, unidad política y comunidad. Para mí eso es un juego de palabras, es un oxímoron, ese título no quiere decir absolutamente nada y es una pura provocación para ver qué son capaces de decir algunos tipos acerca de esto y cómo resuelven este dilema, porque ese título es una provocación, está jugando con nuestra inteligencia, está jugando con nuestra lectura de Carl Schmitt, a ver si sabemos leer en castellano o en alemán o algo por el estilo, porque no hay ninguna relación en términos conceptuales, sino todo lo contrario. Yo podría radicalizar esta afirmación diciendo, para Carl Schmitt no existe algo que se puede llamar el bien común, o incluso, aunque no fuera el bien común, lo común. Pero esto no es cierto, sí existe lo común. Y es posible hablar de la comunidad. Y Schmitt lo hace, incluso en el propio texto que cito, o al que me refiero. Pero cualquier cosa que sea común o del orden de lo común, es simplemente, desde el punto de vista político, que creo que es el que le interesa a Carl Schmitt y de lo que estamos hablando aquí en cualquiera de sus variantes, desde el punto de vista de lo político, lo común es aquello que es completamente irrelevante. Ya sea que los hombres se encuentren en comunidad porque comparten algo del orden de qué, de la lengua, de la religión, de la cultura, de la educación, de los intereses en el sentido comercial o económico de la palabra, etcétera. Nada de todo eso, o cualquiera otros etcétera, es de naturaleza política, es relevante políticamente. La política para Schmitt se funda en la hostilidad,
en un tipo de hostilidad a la cual él caracteriza como enemistad. Es la relación entre enemigos. Por ende, a partir de esa definición ya no es posible sostener las premisas aristotélicas, las premisas tradicionales del pensamiento clásico, incluso en su reformulación, en su recuperación, en alguna reversión de todo esto moderna, temprano moderna, digamos así, en la historia de la filosofía política. Esa, me parece a mí, es la principal y más básica contribución que hace Carl Schmitt al pensamiento político: la destrucción del vínculo entre política y bien común, que era el ideal de la antigüedad, el ideal clásico, y como clásico que es, obviamente es inmortal y surge espontáneamente ante a la mente cada vez que reflexionamos de qué se trata lo político, la política, etc. Schmitt lo destruye. Si hay algo común, párrafo 2 del concepto de lo político, un párrafo muy característico, que es donde enuncia la famosa distinción entre amigo y enemigo, y la relación entre ellos, entre amigo y enemigo hay un conflicto, hay un enfrentamiento que no puede ser resuelto ni por reglas o normas compartidas o comunes, ni por un tercero imparcial que pudiera operar como árbitro. Solo en esas condiciones, porque si pudiera ser resuelto por reglas o normas comunes, compartidas por las partes, o mediante un tercero imparcial que operara como árbitro, eso querría decir precisamente que hay algo que vincula a esos dos y que el famoso find, el foe, no es tal. Es un miembro de un mismo grupo, es un miembro de una comunidad, y lo que comparten entre ellos es un acuerdo moral. Es decir, si se puede, si hay reglas comunes, es porque hay una moral, es porque hay un derecho, y por ende estamos hablando de un problema moral, o de un problema jurídico, o de un problema cultural, o de un problema por el estilo. Si hubiera un tercero imparcial que pudiera dirimir, si existiera una regla universal que pudieran compartir, entonces eso quiere decir que lo que no hay ahí es enemistad. No hay enemistad. Hay acuerdo, hay consensos, hay entendimiento, hay una mesa de diálogo. Si hay una mesa de diálogo, no hay política. Eso es lo que está diciendo Schmitt en el párrafo 2, tan célebre, del concepto de lo político. Si hay una mesa de diálogo y de discusión, hay derecho, hay moral, hay acuerdos, hay entendimientos, hay consensos normativos subyacentes, hay normas y valores comunes, hay todo ese tipo de cosas. Entonces hay sociedad, hay comunidad en el sentido clásico y en el sentido sociológico. Si hay comunidad, no hay política. La política es una relación entre enemigos. Esa relación se llama hostilidad y se mueve en el horizonte de una práctica que es, como todos sabemos, la guerra. Ahora bien, ese es como para mí, el núcleo, el sostén argumental de toda la teoría de lo político de Schmitt, y lo que yo quiero rescatar como argumento para abordar este problema de la relación entre unidad política y comunidad, que es el nombre de la mesa. Eso tiene como consecuencias algunas cosas que todos sabemos muy bien, pero que quizás en algunos casos no se tiende a extraer una serie de consecuencias que están contenidas en ello. La relación entre amigo y enemigo es una relación en exterioridad y de exterioridad y de repelencia mutua, por decir así.
los enemigos se repelen. La enemistad consiste en eso, en la mutua exteriorización y en la mutua separación, y en la irreductibilidad de esa separación. Si existen medios de reducir, de cancelar, de solucionar, de mediar en esa separación, ya no estamos en el terreno de la política, según Schmitt. Nuevamente, estamos en el terreno del derecho, de la moral, de la cultura, etc. Por ende, es una relación en exterioridad. De ahí deriva el hecho de que, para Schmitt, en este texto clásico, en su teoría, política es política exterior, es relación entre pueblos, es política internacional. Y ahí encontramos una manera de volver a introducir el tema de la comunidad en Schmitt. Como todos sabemos, entre amigos, la política no es una relación entre amigos. O sea, Schmitt liquidó a Aristóteles, simplemente. No hay concordia. Entre amigos no hay política. La política es una relación con enemigos, el enemigo es el otro, el extraño, el extranjero, al que hay que combatir. Esa relación se llama lucha. Es un enfrentamiento por la defensa del propio estilo de vida. Por lo tanto, el enemigo es aquel que amenaza el propio estilo de vida. Ahí hay varias cosas en juego. Por un lado, un presupuesto sustancialista acerca de la existencia de identidades plenas, identidades sustanciales, identidades fuertes, que tienen el carácter, y aquí no queda del todo claro si Schmitt está describiendo empíricamente o normativamente, pero esas identidades de sujetos que Schmitt llama pueblos, que son para él los sujetos de la política, esas identidades no solo son sustanciales, sino que son homogéneas. Entre los miembros del pueblo, lo que caracteriza a los miembros del pueblo, lo que los vincula, es una cosa que es lo contrario de la enemistad, evidentemente. Es la amistad. Pero esa amistad se basa en algo que es la homogeneidad identitaria. Y a eso me refiero con sustancial. Como consecuencia de todo ello, entre los miembros de un mismo pueblo, no puede haber política, porque política es expulsión, es exteriorización de lo extraño, de lo ajeno, de lo que rompe, de lo que destruye la unidad del pueblo, es decir, su homogeneidad. De tal modo que si hay política para Schmitt, y obviamente que la hay, es política exterior. Y esa política exterior se mueve en el horizonte de la guerra. A mi juicio, todo eso quiere decir que para Schmitt, para que haya política, como presupuesto de la política, es necesario afirmar la existencia de estas identidades plenas, mutuamente confrontadas, que se repelen y se excluyen mutuamente, y cuya única relación es la hostilidad y la guerra. Y que toda alteración, toda problematización, toda objeción de la homogeneidad sustancial del pueblo es políticamente inadmisible e implica una declaración de guerra, de hecho, y una ruptura de la unidad identitaria y sustancial de la identidad del pueblo, y obviamente una guerra civil en tal caso, que las diferencias son expulsadas, son excluidas, son colocadas del lado de afuera y son caracterizadas como hostiles. Hostiles a la unidad sustancial y esencial de la identidad del pueblo,
y por lo tanto como enemigas. Toda diferencia es síntoma de enemistad. En el pueblo no puede haber diferencias. El pueblo se basa en la amistad. La amistad no es política. La amistad sin enemistad no es política. A mi juicio, todo esto quiere decir que para Schmitt la política es una manera de, por un lado, afirmar obviamente la propia identidad, repeliendo cualquier contradicción, cualquier objeción, cualquier cuestionamiento a la propia identidad sustancial del pueblo. Por eso no queda más remedio que la política sea política exterior y política internacional en el horizonte de la guerra. Pero, a su vez, para mí todo eso significa que Schmitt entiende la política bajo la forma de un no querer, no poder, no soportar, no tolerar ser otro. La política es la negación de la posibilidad de ser otro que como se es. No se puede ser de otro modo que como se es. Nuestra identidad es sustancial, es necesaria. Todo aquello que niega nuestra identidad se pone afuera, se exterioriza y se externaliza. ¿Cómo? Bajo la forma de la enemistad. La política es la defensa de la propia forma de vida en una lucha, en un enfrentamiento entre pueblos armados. Los pueblos armados, los pueblos enemigos, son aquellos que niegan nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida. ¿En qué consiste la política? En la negación de la posibilidad de que se puede ser de otro modo. El que es de otro modo es un extraño. Yo no puedo ser de otro modo que como soy. La contingencia, la otredad, la alteridad, la diversidad son colocadas del lado de afuera, en la exterioridad, y son transformadas en síntomas de enemistad y por lo tanto de guerra. Lo que implica todo eso es la intolerancia de la posibilidad de la contingencia, de que mi ser, cuando yo veo a otro y me encuentro con otro y veo que otro vive de una manera distinta, eso me amenaza a mí, porque cuestiona el hecho de que mi manera de ser sea necesaria y sea la única manera de ser posible, y por lo tanto que sea buena, buena por naturaleza. Si fuera buena por naturaleza, no debería poder existir otra forma de vida. Cualquier otra forma de vida que exista necesariamente es mala. Es el rechazo de la posibilidad de otro modo de ser. Eso es la política para Schmitt. Es la afirmación de la sustancialidad identitaria de los pueblos. Por lo tanto, toda la teoría de Schmitt se sostiene en algo que algunos filósofos del último tercio del siglo XX caracterizaron, por ejemplo, bajo la forma de filosofía de la presencia, filosofía de la plenitud. ¿Sí? El logofonocentrismo. Ontoteología, ¿no? Y el falo, logo, fono, centrismo, etc. Es decir, la metafísica, ¿no? La metafísica como teoría del ser, la ontología, estrictamente hablando. La teoría política de Carl Schmitt es profundamente ontológica, sustancialista, y en virtud de esos principios no puede tolerar, no puede comprender en sus términos, o sea, teóricamente quiero decir, no encuentra términos para pensar algo como la política en interioridad, es decir, la política interior. ¿Cómo tolerar que exista un otro en la comunidad? Eso es inconcebible al interior de la comunidad. Eso es inconcebible para Schmitt.
Por eso quiero proponer que los términos en que plantea Schmitt la cuestión de la política interna sería lo contrario de lo que acabo de decir. Para Schmitt es una aberración, es una abyección, es una patología, por decir así. Es la guerra civil, es el desorden, es el estasis, es la disolución de todo vínculo. Pero si yo acabo de decir, para Schmitt la política es el modo de no querer ser otro, de rechazar la otredad y la alteridad como negación del ser y cuestionamiento de la necesidad esencial de mi forma de ser, entonces, ¿qué podría ser la política interior? La política interior podría ser precisamente, a pesar de Schmitt, obviamente, esto no puede ser pensado por Schmitt, la política interior querría ser, gracias, simplemente un querer ser otro. Aquellos que viven de tal manera que aceptan la posibilidad, que comprenden la alternativa de poder vivir de otro modo que como viven, de poder ser otra cosa que lo que son. Es decir, la apertura a la posibilidad de ser de otra manera, de vivir de otra manera, de organizar sus relaciones de otra manera. Lo cual supone una desontologización de las identidades, de los actores, de los grupos. Los sujetos de la política schmittiana son sujetos colectivos, esencialmente pueblos. La desontologización de los pueblos, la desustancialización de las identidades y, por lo tanto, la apertura a la contingencia de la forma de ser, de la forma de vida, de los vínculos y de las relaciones con el otro, la posibilidad de vivir de otro modo. Eso es, a grandes rasgos, el argumento principal que yo quería sostener hoy, el hecho de que la propuesta schmittiana acerca de que la definición de lo político se basa en esta distinción entre amigo y enemigo, supone que la política es una relación entre enemigos y, por lo tanto, la negación de todo espacio común, la destrucción de la idea del bien común. Ese era mi argumento central, con algunos corolarios que estuve extrayendo. Pero quisiera, para finalizar, mencionar dos cuestiones más, muy brevemente. Una, en el razonamiento con el cual Schmitt presenta en este texto, y sobre todo en el segundo parágrafo, la famosa distinción entre amigo y enemigo, él hace todo un razonamiento previo en el cual dice los distintos ámbitos de actividad. Ahí se percibe la influencia weberiana con la idea de las esferas de acción, etc. Las distintas esferas de acción se identifican y se reconocen a partir de distinciones características: el ámbito de la ciencia y lo cognitivo en base a la distinción entre verdadero y falso, la esfera de la estética en base a la distinción a bello o feo, todo ese tipo de razonamientos, ¿sí? Lo justo y lo injusto para la moral, lo rentable y no, lo no rentable para la esfera económica. Bueno, ¿habrá una distinción que sea propia y distintiva y singular de los fenómenos políticos? Esa es la pregunta, ese es el ejercicio mental con el cual él llega a esta distinción. Pero él va a hacer notar que esta distinción es distinta de las otras, porque esta distinción no crea ninguna esfera, no constituye ninguna esfera, y no existe una esfera de lo político. Cualquier diferencia, cualquier distinción, cualquier discusión puede politizarse cuando cruza el famoso umbral, ¿no?, de asociación y disociación entre los hombres, de hostilidad, etc. Entonces, cualquier problema, un problema científico, artístico, moral, religioso, económico, puede politizarse y reagrupar, porque los hombres ya están agrupados
reagrupar a los hombres en dos grandes bandos, amigos y enemigos. ¿Sí? Bueno, ese razonamiento es muy interesante. Ahora, Schmitt se propone mostrar que si la distinción amigo-enemigo fuera reductible a alguna de las distinciones previas, eso demostraría, y tiene razón, me parece, eso demostraría la no autonomía de lo político y la no especificidad de lo político. Si amigo-enemigo pudiera ser reducido a bello-feo, entonces la política sería una rama de la estética. Y si pudiera ser reducido a bueno-malo, sería una rama de la ética. Y así con todo. Rentable o no rentable sería una rama de la economía. Como no puede ser reducida, entonces eso demuestra la especificidad de lo político, ¿no? Su singularidad y su autonomía. Bueno, como razonamiento me parece brillante. Pero, y con esto termino, el propio Schmitt parece estar planteando a lo largo del texto, apartados 2 y 3 del concepto de lo político, en primer lugar, y apartado 5 y el final del apartado 5, dos objeciones. Una está que contradirían este argumento y que podrían llegar a ponerlo en peligro. Uno está planteado en todo lo que acabo de decir, que está sobre todo en el parágrafo 2 y en la lógica de esta cuestión de amigo-enemigo, porque finalmente él mismo lo reconoce y se explaya al respecto, y al atender preventivamente objeciones, se da cuenta que está caminando en una cornisa muy estrecha. Me parece a mí. Porque amigo-enemigo, la célebre distinción que todos, en fin, identificamos con Schmitt y tenemos instalada en la cabeza para pensar los problemas políticos. Amigo-enemigo es una terminología que proviene del ámbito de la guerra. Y esto no es ningún descubrimiento mío, lo está diciendo Schmitt todo el tiempo desde el principio. Pero eso en sí mismo no demuestra una cierta dependencia y una cierta falta de autonomía conceptual. Realmente encontró Schmitt conceptos propios y específicos, porque amigo-enemigo remite, no hace falta que nos lo explique Schmitt, a la guerra. Y él va a decir que la guerra tiene su propia lógica específica y que no hay que confundir la política con la guerra, y que el verdadero guerrero es el político, porque el político está decidiendo todo el tiempo y el soldado no tiene que tomar ninguna decisión, tiene que matar simplemente, todo ese tipo de razonamientos. Y que estrictamente hablando, la guerra no es la extensión de la política con otros medios y todo lo demás, porque tiene su lógica específica. Ahora, si tiene que decir todo eso, es porque se ve obligado a decirlo, porque se da cuenta. Me parece a mí, en realidad estas cosas se me ocurrieron recientemente en ocasión de que me invitaran muy generosamente a esta mesa. Pero la jerga, la lógica, la retórica, el hecho de que la política se mueve en el horizonte de la guerra, que es su posibilidad real y todo lo demás, no está en realidad desmintiendo la propia intención o refutando la propia intención original de Schmitt de demostrar la autonomía y la especificidad de lo político al plantearlo y al explicarlo en términos de una actividad muy específica que tiene su propia historia milenaria, que es la historia de la guerra y es la lógica de la guerra. Eso por un lado. Sinceramente no tengo respuesta a eso. Es una pregunta que me inquieta desde que estuve repasando nuevamente la lectura de este texto. Y la segunda aparece en ese otro parágrafo que mencionaba, en ese otro apartado, que también es bastante conocido, y dice, bueno, todo pueblo con existencia política tiene que enfrentarse a sí mismo a esta decisión crucial y tiene que asumirla en sus propios términos. Un pueblo que no puede definir por sí mismo quién es un enemigo no tiene existencia política y se expone a los riesgos de quedar sometido a aquel pueblo que sí esté dispuesto a tomar por él las decisiones políticas y sobre todo la decisión política fundamental acerca del enemigo. ¿Sí? Recuerdan ese argumento seguramente. Cuando lo desarrolla, dice, siempre hay pueblos que están dispuestos a asumir por otro la responsabilidad de decidir por él quién es el enemigo. Y ese pueblo obviamente adopta la actitud del pueblo soberano,
pasa a ser el soberano, porque es el que toma la decisión fundamental. Y entonces ahí es donde evoca cierto argumento clásico del Leviatán de Thomas Hobbes, que es aquel en el cual dice Hobbes que, y lo parafrasea Schmitt, el protecto ergo obligo es el cogito ergo sum de la política. Protecto ergo obligo, Leviatán, capítulo 17. ¿Sí? Obediencia a cambio de protección, eso crea un lazo, ese lazo es eminentemente político, y en esa lógica se basa la constitución del Estado, dice Hobbes en el Leviatán. ¿Sí? El que protege tiene, a partir de ese momento, autoridad para obligar, y exige obediencia. ¿Sí? Y tiene el derecho y la autoridad para obligar. Y de hecho la obediencia es la condición elemental para que se puedan dar órdenes y se obedezcan. ¿Sí? ¿Y eso a cambio de qué? De la protección. Y todo hombre sabrá en el momento crucial ante quién deberá prestar lealtad. Si ante el propio soberano que no lo puede defender, o al enemigo que sí le puede prestar protección, dice Hobbes. Ahora, esta otra dupla, protecto ergo obligo, que a mi juicio Schmitt elude muy astutamente, muy elegantemente, prácticamente en toda su obra. Él no quiere hablar de poder, no quiere hablar de dominación, no quiere hablar de una relación vertical como la constitutiva del vínculo político. Él plantea la relación constitutiva del vínculo político en términos horizontales, la relación amigo-enemigo. Pero, con esto termino, la relación amigo-enemigo no remite a la lógica de la guerra y no la subsume a la lógica de la guerra y por lo tanto le quita autonomía al ámbito de lo político. Y la relación protecto ergo obligo, que es la relación entre gobernantes y gobernados, no es una relación constitutivamente y específicamente política. ¿Hay en economía gobernantes y gobernados? ¿La hay en el arte? ¿La hay en la ciencia? ¿La hay en la educación? ¿La hay, etcétera? Gobernantes y gobernantes, dominantes y dominados, es una relación política. ¿No es esa la relación política elemental que constituye el concepto de lo político? Y sí, lo es. ¿Por qué Schmitt la elude y la sustituye por otra? Con esa pregunta inquietante quiero concluir mi intervención de hoy. Les agradezco mucho su atención.